Dígame. Control de teléfono fijo, muy buenos días. Servicio técnico, ¿cómo está? Bien. Vamos a ver, ¿tiene algún problema en el teléfono? No. Le paso un momentito con el departamento de técnica, un momento. Agradecemos su espera en la línea. Hola, buenos días. Buenos días. Técnica, ¿qué es lo que le ocurre al teléfono? Que me mi compañero. Nada, si yo no, eh, no me ocurre nada. ...me Acaba de decir mi compañero que ha dicho usted que no le funciona bien. <laughs> no, no, sí, ha sido que me ha preguntado que si tenía algún problema. Mire, lo siento, vale, adiós. Oiga, oiga. Sí. Se lo pido, por favor, respétenos, no es que estamos trabajando. Pero si yo, yo lo respeto, pero es que yo no le he dicho nada, mire. Ha sido usted que me ha preguntado si, qué me pasaba y yo no he llamado para nada. Mire, usted, perdóneme, porque a mí yo con esto no gano nada, pero cuando he cogido el teléfono de usted, que me ha dicho hola, buenos días, ¿qué tal? Me ha dicho usted menos mal que me han llamado porque. Uh, está... Se ha dicho bien. No, 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 perdone, lo siento, mire. Bueno, pues espera un momentito que le paso no, no, con no. mi compañero para que ya termine con él, pero vamos. Diga. Eh, buenos días, control de averiguar del teléfono fijo. Dígame. El teléfono, ¿qué, ¿cómo le va el teléfono? Ajá, muy bien. ¿Le funciona bien? Baje la televisión, haga el favor un momentito, hombre. Diga. Vamos a ver, control del teléfono fijo. ¿Dice usted que va bien el teléfono? Sí. Pero un momentito, le paso con, con técnica. Un momento. ¿Eh? Agradecemos su espera en la línea. Técnica, buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿qué es lo que le pasa al teléfono que me ha dicho mi compañero que dice usted que está, que, está, que, no, que no, no, le, no le funciona bien? A mí me tiene el nuevo hace poco y me funciona muy bien. ¿eh? Ya, pero me acaba de decir mi compañero que le ha dicho usted que no funciona. Me ha dicho un señor, ¿cómo le va el teléfono ahora? Y le he dicho, bien. Bueno, le paso un momentito con él porque a mí me ha dicho que no le funciona. Pues a mí, a mí, no, yo no he dicho que no, no me espérese, funciona. Espérese, espérese, le paso con él un momentito, le paso con él. Agradecemos su espera en la línea. Señora, no sea usted mentirosa, hombre. Pero por Dios, si usted. Entonces usted no habla conmigo, hablado con otra. No, señora, acaba de usted de decirme que no le funcionaba el teléfono y que menos mal que hemos llamado, ¿qué tal? Porque estaba usted enfadadísima. Oiga, hombre. por favor. Hombre, es que. se no que... me ¿eh? Oiga, pero si es que me ha dicho usted. Hombre. Hola, buenos días. Vamos, ¿ha habido un problema con usted? Que, que un operario que le ha llamado le ha dicho usted que no lo funcionaba o qué ha pasado? Mire usted, a mí me ha llamado un señor. Sí. Y me ha dicho, ¿qué tal le va el teléfono? Tiene la televisión puesta, ¿eh? Y le he dicho, pues bien, porque hace muy poquito que me la han puesto nuevo. Ya, pero usted le ha dicho que no le funcionaba bien, ¿no? Perdone, que yo no soy embustera, ¿eh? Es lo que me ha dicho él, dice es que me ha llamado a mentiroso a, a No, el que me ha llamado mentiroso a él ha sido a mí y le he colgado, ¿eh? Claro, es que eso es lo que tenemos aquí reflejado que usted tenía aquí un problema de avería. No, no, no. Yo gracias a Dios ni le he llamado. A ver si hay avería, yo no lo sé. No, ha dicho dice que la llama usted mentiroso. No le he podido decir al señor nada. La llama usted en bustero a, a, a este hombre. Y me ha llamado en todo lo que ha querido. A usted, ¿no? Claro. Pero es que eso no se y puede. Y luego no lo decía al revés, pues hago el favor de decirle. Que se lave la leuca con jabón, que yo no le he dicho nada y malo. tiene usted toda la razón, y tiene usted toda la razón, claro que sí, hombre. Si nosotros estamos para ayudar, no estamos para discutir. Claro. Espérese, que le paso con él, le pide que le pida disculpas. Un momentito. Agradecemos su espera en la línea. Señora. Sí. Que vamos, que tampoco hace falta que se ponga usted así. Pero si es que usted me ha en embustera. Pero si me ha dicho usted a mí mentiroso, usted a mí. Pero que me la ha dicho usted a mí primero, me la ha dicho usted a mí. Y, y que... además, mire usted, tengo testigos que están aquí. D dígale que se ponga el testigo haga el favor. Sí. Hola, muy buenos días, señora. Sí. Vamos a ver, es que tengo... ¿Es, es, su, es una, una amiga suya o quién sí, es? Sí, estaba yo aquí y ha sonado el teléfono y ella la ha cogido y normal. Sí, ¿y qué ha dicho ella? Qué bien. Si me ha dicho a mí que no le funcionaba el teléfono, señora. Pero, ¿cómo le va a decir que... Eh, Oiga, señora, ¿es usted tan mentirosa como la otra señora? Pues mira, a mí no me llama nadie mentirosa, así que lo siento. ¿eh? No sé, usted entonces diga, no se ponga usted de testigo. Así le dice, no? Entonces no, bueno, pues nada. Páseme con la señora, otro, sí. haga el favor. ¿Se da usted cuenta? Pero bueno, señora, pero si me está... ¿Se da usted cuenta? Y mire, que le cuelgo. No me cuelgue porque le vamos a regalar una, un jamón. ¿Qué me van a regalar? No quiero regalos. ¿No quiere usted un jamón? Adiós. Que si quiere un jamón...